Real, 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 real
We'll be right back.
I just wanna try to burn!
experimentos con tortura. Yeah.
Los motivos éticos no nos atañen. Nuestra meta es suprimir la criminalidad. Muy bien, muy bien. Y aliviar la tremenda congestión que hay en el mercado. Entró y pudimos leer en sus labios: estoy bien. Como en dos o tres minutos entró en la cámara el personal de la cárcel y le colocaron una máscara que le tapaba el rostro. La máscara le cubría los ojos dejando un hueco para la nariz y alrededor de la boca había unos pequeños agujeros para que pudiese entrar el rostro. Ataron la máscara a un poste que había detrás de la silla para que mantuviese quieta la cabeza. Lo engancharon a la silla por las piernas y los brazos y se marcharon. Y allí nos quedamos esperando. Y antes de que aquello diese comienzo, David dijo: soy humano. Soy humano. Y así lo repitió cada 15 segundos. De repente sonó un estallido. Y vimos como una gran nube de humo salía del suelo. Sabíamos que era ya. David respiró y se mató violentamente. Jadeó y volvió al humor. Soy humano. Estaba conteniendo la respiración. Volvió a jadear porque no podía aguantar más la respiración y su cuerpo se volvió a agitar violentamente. Después pareció como si se relajara e intentó de nuevo gritar: soy humano. Y como a los dos o tres minutos ya no podía decir humano, solo se le oía decir: y dos o tres minutos más tarde ya no podía gritar, pero continuaba. Y así continuó hasta que el gruñido fue interrumpido por un débil jadeo en busca de aire, seguido de temblores e intentos por continuar gritando. Desde 1977, 288 personas han sido ejecutadas. Saber de forma generalizada si la acción capital evita que otras personas cometan asesinatos. No sabemos si se trata de una medida disuasoria. Lo único que sabemos es que no volverán a cometer otro asesinato dentro y fuera de la prisión.